Negativa, ¿ya? Sí. Entiendo. Una de las letras. ¿Te vas a aparecer? No, me parece que bueno, no tengo ni idea. Por ahí está, por ahí. El altavoz no funciona. Compruebe su conexión o use el altavoz diferente. Chicos, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí, perfecto. Sí, se escucha. Sí. Sí, Selva, sí. ¿Escuchás? Porque yo la escucho, veo que tiene sonido. Selva, ¿ahora escuchás? Hola, ¿se me escucha? Sí, Doc, se escucha perfecto. Sí, se escucha. Yo no escucho nada. A ver. No sé qué tocar.
Estoy, se dicen que me escuchan, ¿eh? Bueno. Se te escucha. Chicos, ¿ustedes la escuchan bien a ella? Sí. Perfecto. Le voy a mandar por WhatsApp que cualquier cosa, alguna pregunta que le quieran hacer a ustedes, se la van a hacer por escrito. ¿Les parece? Sí, está bien.
A ver ahora, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, ahora sí. ¡Qué emoción! Muy bien, no sé qué toqué, chicos, disculpen. Corto acá y sigo con el audio. Impresionante. Quedé totalmente expuesta en mi incapacidad. Acá, de acá no se vuelve. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Bien, no toco nada, porque no sé qué fue lo que pasó, honestamente. A ver, empezamos 18, ya somos 14, 4 abandonaron, y por supuesto tienen derecho, porque la verdad es que nunca me había pasado. Mi máquina no me abría el... Con mi máquina, por eso aparezco con este nombre, con mi máquina no me abría directamente, no sé qué le pasó, así que agarré la de mi esposo. Y ahora estoy, por eso yo no soy Néstor. Así que bueno, los que están, hagamos interactuado, abran los micrófonos, no sé si yo los puedo aplicar, no quiero ni tocar nada acá. Ustedes abran los micrófonos, así interactuamos. No creo que peor de lo que nos fue, nos va a ir. Así que ábranlos, muéstrenme las caras, Monte, Moreno, Pisolato, Chepis, Delfina, Camelino, así nos vamos viendo. Porque ya, yo igual no los estoy escuchando, tienen todos el audio apagado. A ver si hay alguno, no, ninguno. Están todos con el audio apagado. Bueno, no lo puedo creer. No sé qué hablaron con Alicia, pero hoy vamos a tocar, nos había tocado el tema de, conmigo, el tema de los efectos de la quiebra. Una porción, los efectos son muchos más. ¿Me van escuchando? Hágame por favor, si me escuchan, salvo que no me escuchen. Sí, se escucha, profe. El hecho de la declaración de la quiebra descompone como un prisma todos los contratos jurídicos patrimoniales que se encontraban en el momento de la declaración de quiebra. ¿Por qué? Por razón de la insolvencia. De manera que de alguna manera va a sufrir una modificación o van a interferir esta declaración de quiebra con aquellos contratos que se están desarrollando. Nosotros, dentro de los efectos, la gama es amplísima, el legislador le ha dado efectos personales, desapoderamiento, efectos particulares, efectos generales, o particulares sobre, o generales sobre ciertas relaciones jurídicas en particular. Es decir, todo el espectro negocial que estaba llevando a cabo ese sujeto que hoy es declarado insolvente, en quiebra, fallido, va a sufrir una alteración, una modificación. Entonces nos vamos a encontrar que el contrato que se modifica, el principio general es que la quiebra no resuelve los contratos. Algunos se van a modificar, algunos quedarán en suspenso para ver qué resolución se va a tomar, qué decisión se va a tomar al respecto. Y otros van a sufrir una modificación. Dentro de lo que vamos a ver hoy, que estamos hablando en principio contratos en curso de ejecución, dice el programa, y los contratos en curso de ejecución, fíjense ustedes que están tratados en los artículos 143 y 144, y no hace una especificación clara de qué contratos. Después la casuística que ustedes van a ver, que sí hace una referencia de manera ejemplificativa, porque es inabarcable. Mafia hace una severa crítica a esto y lo trata como cajón desastre, porque dice el legislador ha metido una casuística cuando ha dejado infinidad de contratos afuera. Entonces, fíjense ustedes, cuando estamos hablando, el 143 y el 144, que habla contratos en curso de ejecución. Quiere decir que al momento de la sentencia de quiebra, ese contrato no estaba concluido. Porque si hubiera estado concluido y si hubiera estado satisfecho, ya no entra en el proceso de quiebra. Es ajeno a la quiebra. De manera que en este supuesto intervienen dos sujetos, eso nos marca que es un contrato sinalagmático, oneroso, bilateral, y que estaban en curso de ejecución. Y que puede pasar distintos supuestos.
que el sujeto in bonis haya cumplido con toda su parte, y no así el sujeto in malis, es decir, el deudor, o que sea al revés, que sea el deudor quien ha cumplido y no el sujeto in bonis. Y las soluciones que prevé la ley son diferentes. Incluso dice, la que tienen pendientes, relaciones pendientes por ambas partes. En el supuesto que el que hubiera cumplido, por eso dan el 143, espero que encuentre la ley, porque con todo este shock que tuve, no sé ni dónde la metí, y no la encuentro. Sí. En el supuesto que hubiera cumplido la parte in bonis, y no así el deudor ya no puede cumplir porque está en quiebra y la quiebra se lo impide. De manera que, ¿qué consideran ustedes que tiene que hacer? ¿Cómo hace valer sus derechos? Verificando, no tiene otra opción. No tiene otra opción porque está impedido el sujeto deudor de cumplimentar. Ahora, si el que cumplió es el sujeto deudor y el sujeto in bonis es el que le debe, el contrato él lo va a tener que cumplir y va a ser, por supuesto, al proceso, ante el síndico. Si hubiera prestaciones recíprocas pendientes, ahí termina diciendo el inciso 3 que el sujeto in bonis tiene derecho a pedir la resolución del contrato. ¿Se acuerdan ustedes el artículo 20 que vimos en concurso? Cuando habíamos concurso, que había toda una posibilidad. Bueno, en este caso, el previsto en el inciso 3, es decir, si cumplió toda una parte, y que es el in bonis, tiene que ir a verificar, porque el otro no puede cumplir. Si es al revés, el que está in bonis le cumple al proceso. En el caso de que existan relaciones pendientes, el sujeto in bonis, co-contratante in bonis, tiene derecho a pedir la resolución. ¿Y cuándo la hace? Y está previsto en el interminable artículo 144, que realmente es bastante largo y bastante confuso. No es confuso, es complicado. Y dice, en el supuesto del artículo anterior, que existan relaciones jurídicas pendientes, el sujeto co-contratante in bonis tiene derecho a pedir la resolución. ¿En qué momento? Siempre que alguien va a ejercer un derecho, lo que nos tenemos que preguntar, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Desde cuándo y hasta cuándo lo va a poder hacer? Y dice, 20 días corridos desde la última publicación de dictos. Tiene la facultad de hacerle saber al juez la existencia de este contrato y su decisión de continuarlo o de resolverlo. Noten ustedes que dice 20 días corridos. Y acuérdense del 273.2, que hablaba de normas procesales generales, y que decía cómo se contaban los plazos. El inciso 2 dice que se cuentan por días hábiles judiciales, salvo que expresamente la ley diga otra cosa. Este es un supuesto en que la ley expresamente dice otra cosa, porque habla de 20 días corridos, no hábiles judiciales. De la misma manera, el desarrollo medio confuso que hace el legislador, dice, no solamente lo puede hacer el deudor, sino que lo pueden hacer un tercero interesado o algún acreedor. Le hace saber al juez la existencia del contrato. Eso por parte del co-contratante in bonis. Por su parte, el síndico, en oportunidad del 190, acuérdense ustedes, o no sé si lo vimos todavía eso, la continuación de la explotación de la empresa, artículo 189 y subsiguientes, el síndico debe, una vez que acepta el cargo, dentro de los 20 días corridos, también dice, de la aceptación de su cargo, el síndico se va a manifestar, va a emitir un dictamen, diciendo sobre la conveniencia de mantener la explotación de la empresa. Que puede ser de dos formas, una que es inmediata y otra que la lleva a decisión judicial. Esa inmediata es una de las poquísimas cosas que va a hacer el síndico, que puede hacer el síndico sin pedir autorización judicial. Pocas cosas son las que va a hacer. Esta es una. Porque cuando es inmediata, el 189 dice, cuando resulte de la interrupción de una cadena de producción, cuando resulte un perjuicio para la masa, o en determinadas circunstancias que va a ser más gravoso interrumpir eso, interrumpir el curso del desarrollo de esa empresa,
el síndico toma la decisión y dentro de las 24 horas le avisa al juez que se tomó la decisión de continuación. Después el juez dice si está bien o está mal, si considera que debe seguir o la suspende. El síndico tiene la facultad de continuar con la explotación de la empresa. Es excepcional y es de manera inmediata. Y la otra es que emite un dictamen y lo somete, como va a ser siempre, a que el juez decida si la va a continuar o no. Entonces, en el caso del 144, el mismo deudor, el cocontratante Inbonis, algún acreedor o algún interesado, dice, va a ser el que le manifieste al juez la existencia de un contrato con prestaciones recíprocas pendientes y la decisión de continuarlo o resolverlo. Por su parte, el síndico, dentro en el informe que va a emitir del 190, también va a ser va a emitir una su apreciación, su consejo respecto a esto, a de la existencia. Y finalmente va a ser el juez quien resuelva si ese contrato va a continuar o no, si se va a llevar adelante o se va a resolver. Y dice, el juez decide resolver acerca de la continuidad de la explotación sobre la resolución o continuación de los contratos, que es lo que dice el síndico en el momento que hace el informe. En los casos de los artículos 147, 53 y 54, se aplica lo normado por ellos. Y a continuación dice, si ha mediado la continuación inmediata, que es lo que le decía, el contrato queda suspendido, si no ha mediado. Es decir, si es inmediato, el contrato continúa. Si no es inmediato, que es lo más común que suceda, aunque los dos casos son excepcionales, el contrato se suspende hasta la decisión judicial. ¿Sí? Eso es lo del 144. Pasados 60 días, sigue diciendo, desde la publicación de dictos, sin haber sido dictado pronunciamiento, el interesado, que era el acreedor, el interesado o el cocontratante Inbonis, va a hacer un reclamo exigiendo una pronunciación. Y si en 10 días de esa presentación no obtiene respuesta, él va a poder resolver el contrato. Fíjense ustedes que el 145, que se vincula con esto, que parece que colisiona con lo que dice, dice, la sentencia de quiebra hace inaplicable las normas legales o contractuales que autorizan la resolución del incumplimiento cuando esa resolución no se produjo efectivamente o se demandó judicialmente ante la sentencia. Parecería que este 145 colisiona con el derecho que está ejerciendo en el 144, porque acá le está diciendo, no podés ejercer esa acción. Sin embargo, es distinto, porque la del 145 es el mismo sujeto, el cocontratante, que per se toma la decisión, pero cuando demandó judicialmente, no alcanza una carta de documento, no alcanza el traslado de la decisión o de la voluntad. De manera que creo que es graciable el que dice, no alcanzaría acá que lo intime con una carta de documento. Sí es suficiente que haya presentado una demanda judicial, que haya judicializado la situación, aunque no tenga sustanciación, no esté terminado el caso, pero sí que se haya demandado judicialmente antes de la declaración de quiebra. En ese caso sí puede resolver. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 145 el cocontratante Inbonis resolvió optó por la resolución contractual per se. En cambio en el otro, en el 144, es el juez finalmente el que va a tomar la decisión. Lo que hacen las partes va a ser las partes interesadas que acabamos de mencionar, va a ser solicitarle al juez su decisión y finalmente va a ser el juez. Ahora, puede pasar dos cosas, que el juez le haga lugar, si pide la resolución o pide la continuación, que le haga lugar o lo que no le haga lugar. Supóngase que el juez está dando inmune y le haya dicho, yo quiero resolver el contrato, no quiero que es la... Porque en realidad hay una transferencia, ya no es el sujeto deudor, sino que va a ser el concurso con quien va a tener que contratar o continuar ese contrato. Y el cocontratante Inbonis decide, no quiero que sea así. Y el juez insiste, o los terceros interesados insisten que ese contrato le va a convenir al concurso. Concurso estoy hablando de quiebra, también hablo de proceso.
Entonces, el juez puede otorgar una garantía, además de la del 240, que habla de gastos de conservación, que es el privilegio de gastos de conservación y justicia que va a tener esa prioridad, le puede otorgar garantías para el cumplimiento de, de ese contrato que él se había negado a que continuara. Dice, leemos, pasados 60 días desde la publicación de dicto, sin haberse dictado pronunciamiento, que es lo que le está solicitando el co-contratante Imboni, el tercero puede requerirlo. En dicho caso, el contrato queda resuelto si no se le comunica su continuación por medio fehaciente dentro de los 10 días siguientes. De manera que tenemos 20 días corridos desde la última publicación de dictos para pronunciarse el co-contratante Imboni ante el juez, hacerle saber la existencia y hacerle saber su decisión, o de continuarlo o de resolverlo. Lo mismo pueden hacer terceros interesados o a otros acreedores. Interviene el síndico también en el informe. Si pasado ese tiempo no le contestan, si pasados 60 días no obtiene una respuesta de nada, no se le comunica nada, va a tener que intimar, va a tener que hacer una presentación exigiendo un pronunciamiento. En casos excepcionales, dice, cuando la circunstancia del caso no opera, si no se le comunica su continuación por medio creciente dentro de los 10 días, o sea que tiene una notificación de 60 días y después pide que en 10 días le conteste. Si no le contesta, él tiene las facultades de resolverlo. En casos excepcionales, dice, cuando las circunstancias del caso exijan mayor premura, el juez puede pronunciarse sobre la continuación con la resolución de los contratos antes de las oportunidades fijadas en los incisos precedentes. Previo vista al síndico y al tercero contratante, fijando los plazos. Ahora, la decisión de la continuación que va a decir el juez puede disponer la constitución de garantías para el tercero que hubiera, o se hubiera opuesto a la continuación. Es lógico esto, porque si bien es cierto que él había contratado, pero el pronunciamiento de quiebra de su co-contratante, a mí no me gustaría seguir un contrato porque me estoy metiendo en una complicación que por ahí no quiere transitar. Entonces, si el juez insiste en que ese contrato debe continuarse, bueno, puede exigir a cambio una garantía, que no especifica muy bien qué tipo de garantías le va a dar. Entre ellas está la del 240, aunque no lo diga, es colocarlo en una posición privilegiada respecto de otros acreedores, por ejemplo. Es apelable únicamente por el tercero que se hubiera opuesto a la continuación, es decir, el juez insiste, si algún tercero se opone, tiene el derecho a apelar, y dice, tiene opción de recurrir ante el mismo juez. Y si así mismo, por eso Graciela le dice, le conviene hacer, cuando uno pide revocatoria, con apelación insuficiente. De manera que si el juez insiste en su postura y no le hace lugar al pedido de revocatoria, ya marchó, o el juez no sé si lo va a poder apelar, en ese caso no prospera el recurso de reposición, pero prosperará por vía de apelación, por recurso denegado. ¿Sí? La sentencia, bueno, les decía, en definitiva, sintetizando todo esto, contratos, en curso de ejecución pide el contrato. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Es revocatoria con apelación en subsidio? Sí. ¿Es revocatoria ante el juez? Te dice que no, voy exacto. En subsidio a la exacto. Cámara. Porque cuando vos pedís revocatoria, la estás pidiendo en el mismo grado. Es el mismo juez que, por contrario imperio, te va a decir que hace lugar. Si el juez insiste en que su postura es la correcta, la que sé yo, vos ya tenés la apelación del subsidio, no te quedás con ese no. Por eso siempre conviene, como técnica procesal, pedir la revocatoria con apelación del subsidio. No prospera la primera, te vas a la Cámara. Y opina el Tribunal Superior. En este caso, la Cámara. ¿Se entendió? Bien, entonces decíamos. Cuando lo había puesto al revés, lo había puesto la apuela con revocatoria, lo había puesto al revés. ¿Cómo? Era con apelación. No te escuché. Que yo lo había puesto al revés, lo apela con revocatoria y es revocatoria con apelación. Claro, porque la revocatoria es ante el mismo juez. Sí. Que revoque lo que dijo.
fundamentás y todo, que revoque lo que dijo. Si el juez se niega a revocar lo que dijo, porque insiste en que su posición es la correcta, vos apelás en subsidio. Está bien. ¿Eh? Siempre es el interesado, vendría a ser el deudor in bonis. Exacto, exacto. El invalid. El que no quería, el que no, es decir, el juez dice, vas a continuar con el contrato y yo te doy las garantías. Ese es el que puede apelar, porque el tipo no quiere seguir con el contrato. Claro. ¿Entendés? Bien. Entonces, cuando estamos hablando de contratos en curso de ejecución, son contratos vigentes. Porque si el contrato hubiera sido cumplido, está fuera del alcance de este proceso. O sea, queda fuera. Si una parte cumplió, que era el inbonis, va a tener que verificar. Si el que incumplió es el otro, perdón, si el que cumplió es el que está in malis y el que debe es el que está in bonis, le va a tener que cumplir al concurso. Si el que pagó es el contratante in bonis, no puede exigirle la contraprestación al deudor, en este caso va a tener que sí o sí ir por el canal de la verificación. Y en el caso que exista prestaciones recíprocas pendientes, el 144 le brinda toda esa solución y en esos plazos. ¿Eh? En definitiva, como conclusión de eso, la resolución que está pidiendo el contratante in bonis no la decide él. Él manifiesta su opción. La va a decidir el juez. A diferencia del 145, que en principio no podés pedir la resolución, salvo que hubieras iniciado o haya judicializado tu voluntad con anterioridad a la sentencia de quiebra. Ahí cerramos, ¿sí? De manera que esto nos queda, que es un contrato bilateral, porque intervienen los dos contratantes, es oneroso, es sinalagmático, y es decir que cada uno debe estar obligado a cumplir con su prestación. Doc. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué garantías le puede ofrecer el juez al co-contratante, aparte de la del 240? ¿Le puede generar alguna garantía real? Mira, de acuerdo, yo calculo, porque fíjate que es bastante, todo lo que vamos a ver ahora en el tema de contratos, efectos de la quiebra en este tipo de contratos que vamos a ver hoy, fíjate la liviandad con que lo trata el legislador. Ahora vamos a ir viendo todo eso. Acá no te especifica qué tipo de garantías puede ser, pero tiene que ver con, de acuerdo al contrato. Suponete que sea un contrato que beneficia a la masa y que genera un recurso que va ingresando a la masa. Y el juez le puede decir, bueno, un porcentaje de eso te va a garantizar, ¿entendés? No hay nada específico porque no lo está diciendo. Tampoco está diciendo del 240, esto lo dijo la doctrina, de la colocación de la situación como garantía que lo coloque en el 240. En los gastos de conservación y justicia, que lo prioriza por sobre los demás. Pero si así todo fuera insuficiente, porque estamos hablando de una quiebra, y la quiebra es bien exiguo, ni siquiera sabemos si va a haber para esto, o hay una clausura de la quiebra por insuficiencia, y se quedó sin nada, entonces no está garantizado. No hay específicamente. Dependerá del tipo de contrato que estemos hablando. Incluso acá los jueces tienen cierta libertad también, porque fíjate que más allá de lo que están diciendo las partes, es el juez quien está diciendo si quiere o no quiere continuar, si considera está bien que tiene la opinión del síndico, siempre corre tras la del síndico, pero de todas maneras el juez es el que está tomando la decisión de la continuación acá. En el concurso el co-contratante podía pedir que se le pague lo que se le adeudaba. Exacto. ¿Acá también? Sí, ¿acá no, también? No. Acá no puede pedir que se le pague nada. En todo caso, si se le está adeudando, tendría verificación. Está bien. No. Acá no le van a pagar nada. Esto es una quiebra. Acá el patrimonio es absolutamente exiguo. No puede beneficiar a este co-contratante por sobre los demás. Una cosa es la garantía que le va a dar para la constitución del contrato y otra es posicionarlo, beneficiándolo por sobre los otros acreedores. Eso es lo que no le van a permitir. Fíjate lo que sigue ahora. Promesas de contrato, boletos de compraventa, contratos inscritos personales, eso es lo que vamos a ver hoy.
Las promesas de contrato. La promesa de contrato en realidad es un contrato preliminar, un precontrato. Es un contrato que te va a decir, en el supuesto que se vaya a contratar, la forma en que lo van a hacer. Por eso es una promesa de contrato. Y sería como de segundo grado, no es un contrato en sí mismo. Es una promesa de contrato. Y el legislador lo vincula con aquellas, sin las formas, con aquellos celebrados sin las formas requeridas por la ley. Dice la ley, dice un caso u otro, que no son lo mismo en términos jurídicos, no son exigibles al concurso. Es decir, las promesas de contrato. ¿Se acuerdan que dijimos que el prisma que descompone los contratos existentes van a ser que algunos contratos continúen, que algunos contratos se modifiquen, algunos no puedan continuar y otros queden suspendidos a que es el 143-144. Esos quedan suspendidos. A ver qué pasa. Hay otros que se extinguen. Por ejemplo, los que tienen que, ahora los vamos a ver en 147. Pero hay otros que se pueden modificar, como es el contrato de seguro. Contrato de seguro que no lo vamos a ver hoy, ni me voy a meter, porque creo que lo tienen el lunes o martes. Pero el contrato de seguro, si bien la ley de seguro dice que el contrato de seguro se extingue por quiebra, la ley de concursos no dice eso. El contrato continúa. Lo que puede exigir la compañía aseguradora es que hay una modificación en los términos del contrato, del interés asegurable, un agravamiento del riesgo, porque no es lo mismo un inmueble que estaba asegurado y que está con actividad, a un inmueble que está en quiebra, que está todo cerrado, que se puede vandalizar, lo pueden usurpar, romper, pueden hacer cualquier cosa. Hay un aumento del riesgo del interés asegurado. Entonces lo que puede hacer es una modificación en la prima, es decir, se hace una pericia, eso no es caprichoso, ahí se hace una nueva pericia, se hace una evaluación del costo de ese seguro. Y bueno, no es lo mismo asegurar un bien, como les decía, que está en uso, que está cuidado, que está en actividad permanente, que un bien que está desocupado por la posibilidad de vandalización que pueda tener, por lo que sea, por el deterioro que va a sufrir un inmueble, en este caso que es el ejemplo, que no se usa. En ese caso, el contrato de seguro va a tener una modificación, ¿eh? Pero esto lo van a ver bien detenidamente en la próxima. En este caso volvíamos al 146, habla las promesas de contrato y los contratos sin las formas exigidas por la ley, dicen así, las promesas de contrato o los contratos contratados sin las formas requeridas por la ley no son exigibles al concurso, salvo cuando el contrato puede continuarse por este y media autorización judicial. De manera, siempre volvemos a que hay una autorización y no hay mucha más explicación de la doctrina respecto a este tema. Los contratos que pueden subsanarse, acuérdense que aquellos contratos celebrados sin las formas requeridas por la ley, algunos son subsanables y otros no. Yo no puedo hacer una escritura de un inmueble con un instrumento privado. Es de nulidad absoluta, o sea, es insalvable. Pero sí pueden ser algunas nulidades que se convaliden por las partes, ¿eh? Que puedan ser, son nulidades relativas, no absolutas. Entonces, que pueden ser convalidadas. ¿Qué es a lo que alude esto? Por eso dice, expreso pedido del síndico de tercero, manifiesta dentro de los 30 días de la publicación de la quiebra en la jurisdicción del juzgado. Es decir, si el síndico o un tercero interesado en la continuación de este tipo de contrato, lo convaliden de alguna manera en el caso que se haya celebrado sin las formas requeridas por la ley. Algunos, como lo dice el Código Civil, si no se hacen en la forma, por ejemplo, una donación, requiere sí o sí escritura pública. No podría ser. No tiene validez. Yo le que ahora me suena el teléfono. No tiene validez si no es hecho por escritura pública, con la formalidad. Lo mismo en escritura traslativa del dominio. No podrían convalidarse. ¿Eh? Son nulos. Y después habla de los boletos de compraventa. Esto siempre ha sido un tema, el tema de los boletos de compraventa, en realidad también es un contrato
preliminar, porque el boleto de compraventa es un contrato en sí mismo, pero tendiente a que haya un contrato posterior, que va a ser la escritura traslativa de dominio. En un contrato se fijan las pautas, los plazos, la forma de pago, todos los términos en que va a ser, no sé si hablé del monto, eso es lo que va a fijar un boleto de compraventa. En nuestro país es bastante común, hay países que directamente no hacen el boleto, que van a la escritura, hacen una fórmula especial y directamente van a la escritura. En nuestro país es bastante común que nosotros hagamos un boleto de compraventa, y a veces la gente tiene 20 años un boleto de compraventa antes de escriturar, y se queda con ese boleto. Esto ha sufrido muchísimas modificaciones desde la década del 60, les estoy diciendo, que en una época, bueno, como ha sufrido distintas mutaciones, y a través de las políticas reformistas ha ido hasta lo que llegamos hoy, que es mucho más laxo de lo que era en un principio. Bajo el primer régimen del Código Civil, incluso, y de la ley de concurso, decía que era inoponible el concurso. Era inoponible. El que tenía el boleto de compraventa y quebraba el vendedor, el titular, el co-contratante que compraba, tenía que ir a verificar y verificaba con un quirografario. Después de esto fue, ya les digo, sufriendo distintas modificaciones. Hay una modificación de la 17.7.11 del Código Civil, que después les va exigiendo que tenga el 25% del precio. Después se le exigió que tengan buena fe. Después otra modificación de la ley exigió que tuviera destino de vivienda, lo cual era una injusticia, porque el destino era una cosa subjetiva del comprador. Yo puedo comprar un local para transformarlo en un monoambiente, o al revés. Entonces era bastante arbitrario. Y bueno, ya les digo, fue sufriendo distintas mutaciones hasta que llegamos al artículo 146, que habla de la ley actual, que habla del boleto de compraventa. Esto lo hablamos nosotros hace una o dos clases. ¿Se acuerdan que hablamos de boleto de compraventa? Que dice, tiene que haber buena fe, cuando hay buena fe, en los anteriores se hablaba de posesión, tenía que tener posesión, buena fe y el 25% del precio, y tenía que tener destino de vivienda, si era comercial no entraba en este beneficio. Cuando nosotros estamos hablando de posesión de boleto, nunca podemos evitar ir por la vía de la verificación, pero en lugar de pedir una verificación para cobrar dinero, es una obligación de hacer. Verificamos una obligación de hacer. ¿Cuál es la obligación? Precisamente escritura. Es una obligación de escritura. Entonces, actualmente la ley dice, si el comprador hubiera abonado el 25% del precio, los adquirentes de buena fe serán oponibles, los boletos, cuyos adquirentes sean de buena fe, serán oponibles al concurso, si el comprador hubiera abonado el 25% del precio. Y fíjense ustedes, no habla de la posesión, no está hablando que tenga posesión. En una época era expreso eso. No importa el destino del inmueble, lo único que sí les va a pedir es fecha cierta. Y que esa fecha sea anterior a la declaración de quiebra. Dice, el juez puede disponer en estos casos del 25%, y la buena fe, puede disponer cualquiera sea el destino del inmueble que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio contra el cumplimiento de la prestación correspondiente del adquirente. Lo que puede suceder también es que hubiera pagado todo el precio y quedó pendiente la escrituración, y ahí quiebra el vendedor. La otra es que se hubiera pactado en ese boleto, que yo le decía, ese boleto contiene todo, hoy por hoy. Si nosotros vamos a una inmobiliaria, compramos en la inmobiliaria, se hace el boleto, vamos a la escribanía y firmamos, yo me quedo con ese boleto y la llave, y yo estoy diciendo, soy la dueña de este inmueble, ¿o no? Muchas veces, piénsenlo en un auto también, ustedes compran un auto, les dan el auto y les dan la llave, pero no está a nombre de ustedes, y ustedes se sienten dueños. Lo mismo pasa con el boleto de compraventa. Yo tengo el boleto de compraventa, y tengo la llave.
y la posesión. Si tengo la llave, tengo la posesión. Me siento dueña. Sin embargo, eso no está perfeccionado. Ese contrato no está perfeccionado, porque el perfeccionamiento se lo va a dar la escritura traslativa de dominio. Entonces, supóngase que se hubiera pactado en ese boleto de compraventa el pago, y se pagó, salía hipotéticamente $100,000 y los abonó. Lo único que queda es que el juez, en la verifica, cuando verifique esa obligación de hacer, directamente ordene que se lleve a cabo la escritura traslativa de dominio. La otra es, que es lo más común, que no se haya cumplimentado el pago total. Es decir, que pagó el 50% del precio y se pactó, se convino, y el saldo se lo va a pagar en tal término, en 3, 4, 5 veces más. En ese caso, el juez no le va a restringir la escritura traslativa, pero sí le va a exigir que se constituya una hipoteca de primer grado a favor del concurso. ¿Eh? Porque le está dando la escritura, le está dando la posesión, y con qué se garantiza de que ese adquirente, Inboni, le va a terminar de pagar. Entonces es correctísimo que se le pida una hipoteca en primer grado a favor del concurso. ¿Sí? Por supuesto, dice acá como garantía de saldo de precio. Eso es evidente. Otros contratos en particular son los contratos, los que sí se suspenden, del 147, son los contratos, los que se denominan, en el término que ya está pasado de moda, intuito personal, que son los de prestación personal del fallido. Son aquellos en que se tiene absolutamente en cuenta, al momento de contratar, que se quieren hacer con esa persona. Y fíjense ustedes, dice, los contratos de los cuales la prestación pendiente del fallido puede ser personal e irreemplazable por cualquiera que puedan ofrecer los síndicos en su lugar. ¿Qué quiere decir? Y acá siempre es el mismo ejemplo que venimos haciendo hace 50 años. El famoso pintor, el famoso pianista que va a dar un concierto, ¿no? Y dice, ¿lo puede reemplazar el síndico? No. Y además, esa infungibilidad que va a tener ese contrato, es decir, la irreemplazabilidad de ese contrato, es que al momento de contratar, el contratante Inboni dice, yo quiero expresamente que sea con esa persona. Ahí es donde el síndico jamás lo va a poder sustituir. Esos quedan, se concluyen los contratos, se resuelven. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería el problema? Porque acuérdense del 104, el 108, que el fallido conserva la facultad de llevar a cabo los trabajos para su sustento. El fallido no es un muerto civil. El fallido tiene que continuar con su vida. Y el 104 lo habilita a llevar a cabo determinadas... Supóngase que es un dentista. Va a poder trabajar como dentista. Si es un pintor, va a poder trabajar como pintor. Famoso de arte. Es decir, él puede seguir manteniendo. Y además, se va a quedar con lo que le va a servir para su sustento y el remanente, que eso tampoco queda claro. Te lo digo a vos, Ernesto. Y vos decís, ¿cuánto le puede quedar a un pintor? Pero no sé, pero si es un pintor de gran porte, en términos económicos, bueno, y un cuadro lo pueden vender en $10,000, seguramente se intervendrá en ese caso en particular y dirá, bueno, si $10,000 es lo que vos podés vender esta pintura, a vos te sirven $2,000 para vivir y en $8,000 entrarían a la masa. Así que no entiendo por qué tendría que ser de que se resuelvan los contratos. Al contrario, a la masa le interesa que ese pintor pinte, que ese concertista ofrezca el concierto. No hay problema. Tendría que ser mantener ese derecho y resolverlo solamente en el caso de que no lo quiera llevar a cabo él. Pero en principio a la masa le conviene que no se resuelva. Pero fíjense ustedes, dicen los contratos de ejecución continuada y los normativos vinculan en la misma norma
una serie de contratos que son propios, los inscritos personales o con prestación personal del fallido, y los pone como los de ejecución continuada o los estilos normativos. Y tenemos que definir qué es un contrato de ejecución continuada. ¿Cómo definimos un contrato de ejecución continuada? Si nosotros vamos a comprar, yo voy y compro un café, me tomo un café, voy a la fuente y pido un café. Me dan el café, yo lo pago. Eso es un contrato de compra-venta. Yo compré un café. Y eso es ejecución inmediata, instantánea. Ahí se resolvió. Voy y compro el diario. Ahí se resolvió. Es de ejecución instantánea. Pero hay otros contratos que son de ejecución continuada. Por ejemplo, supónganse ustedes, que también es el de suministro, se vincula con el de suministro. Supónganse ustedes que una compañía aérea tiene que ser contratado un servicio de catering. En los aviones internacionales se come. Y ese servicio lo da una prestataria de ese servicio. Entonces no es por un viaje. Seguramente lo pautan para decir tantas veces al mes, durante tanto tiempo, y te voy a pagar de determinado mes. Eso es un contrato continuado, de ejecución continuada, que no se culmina con la entrega del catering para ese vuelo, sino que va a ser a lo largo de todo un periodo que se haya pactado en el contrato. Y el otro es en los contratos normativos. El contrato normativo es un paracontrato. Es un contrato que en sí mismo depende de otro contrato. Para que se ubiquen de qué estamos hablando, un contrato normativo sería unas convenciones colectivas de trabajo, donde un determinado cámara empresaria arregla con un sindicato en particular de la especialidad, de la actividad que se desarrolle, y pacta una convención colectiva de trabajo. Eso es un contrato normativo, pero que va a depender para la aplicación de que existe un contrato entre el empleador y el trabajador para que se aplique el contrato normativo. ¿Se entendió? Ese contrato solamente va a tener valor, porque en definitiva puede no haber nunca ese contrato. Eso es una norma que va a decir, en caso de que exista un contrato, se va a regir por estas normas, que van a fijar, de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle, si trabajan 6 horas, 8 horas, cómo será, cómo van a ir cambiando de jerarquías, en definitiva, cómo van a ser las vacaciones. No es lo mismo un trabajador de empleado de comercio que tiene un convenio colectivo de 8 horas, a un trabajador de fuetra que tiene un convenio colectivo de 6 horas, por ejemplo. Entonces, se va a aplicar solo en el caso de que exista un contrato laboral, individual, donde ese contrato normativo va a ser aplicado. En principio, dice, fíjense, los contratos en los cuales las prestaciones pendientes del fallido fuera personal e irreemplazable por cualquiera que puedan ofrecer los síndicos de su lugar, así como aquellos de ejecución continuada y los normativos, quedan resueltos por la quiebra. Estos sí son los que quedan resueltos. El de ejecución continuada es lógico, porque se supone que una quiebra lo que quiere es poner fin y liquidar. No podemos seguir con un contrato eternamente. Si el fallido es el que está dando la prestación, se entiende que en algún momento hay que cortarle, porque eso es un proceso liquidativo. No queremos que se extienda en el tiempo. Y los contratos de mandato, cuenta corriente, agencia y concesión o distribución quedan comprendidos en esta disposición. Contrato de mandato, hay un comitente, alguien que encomienda a otro la realización o llevar a cabo determinados actos. Pero no dice, fíjense que era lo que yo te decía a vos, Ernesto, no te está diciendo el contrato de mandato de quién quiebra ahí, el mandatario o el mandante. ¿Te lo especifica? No lo especifica la norma. Ahí Graciavi le dice que no. Lo mismo, bueno, cuenta corriente. ¿De qué cuenta corriente estamos hablando? ¿Mercantil o bancaria? Se cree que se involucra las dos. Estamos hablando de lo mismo. Quedan comprendidos en esta disposición, que se resuelven. El contrato de agencia, concesión o distribución
son bastante similares. El contrato de agencia se parece al de concesión de alguna manera, porque hay un agente. En el caso de concesión, imagínense ustedes un contrato de la Ford, concesionario Ford, o concesionario Peugeot, lo que quieran. Ese concesionario es una unidad propia, tiene sus reglas propias, tiene su autonomía económica, tiene sus gastos que son propios, pero depende de que el otorgante de esa concesión, en el caso de Ford, que le fija todas las pautas, le fija hasta cómo tiene que decorar el salón de venta, cómo tiene que fijar las pautas de venta, cómo tiene que negociar y comercializar los productos. Tiene un montón de rigurosidades que ese concesionario debe cumplir, incluso con la atención al cliente. O sea, no es una unidad absolutamente independiente. ¿Por qué? Porque queda subsumido en las decisiones que va a tomar el concesionante. Todos estos contratos, comisión, concesión, distribución, la distribución más o menos es lo mismo. Hay una industria o un fabricante que le otorga las facultades a otra persona para que esto lo comercialice. Distribución puede ser exclusiva, le otorga una zona, una región. Bueno, ese contrato también queda resuelto. De manera que nosotros tenemos, hasta ahora lo que estuvimos viendo, los contratos que quedan a las resultas de lo que se decida, 143, 144, y de alguna manera 145, y estos contratos, el 147, que son de circuito personal o de prestación personal, los de concesión, agencia, distribución y los de ejecución continuada, esos quedan resueltos por la queda. Contrato de seguros que no nos vamos a meter, protesto de títulos y alimentos. Locación de inmuebles también lo van a ver, porque locación de inmuebles, contrato de trabajo, contrato de servicio, cuatro, sociedades, contrato de locación, contrato de seguro, no sé qué me olvidé, de trabajo ya lo dije, son cuatro que quedan, en particular son los más importantes que se le dan, nosotros le damos en el desarrollo un tratamiento diferenciado, que lo van a ver en la próxima. Así que salteo seguros y me voy. Protesto el título y alimento. Dice, solo corresponde reclamar en el concurso el crédito por alimentos adeudados por el fallido antes de la sentencia de quiebra. Esto es así porque se entiende que el alimentante, norma para el régimen de alimentos, es que el alimentante tiene que tener la capacidad de ofrecer ese alimento. Fíjense que los padres, la responsabilidad parental hace de que el padre que más recursos tenga será el que aporte. Es decir, el que preste los alimentos o que esté obligado a los alimentos tiene que tener la posibilidad de hacerlo. Si estamos hablando de que este sujeto está fallido, quiere decir que no tiene la posibilidad de sustentar eso. De manera que se le pide, no se le puede exigir los nuevos, pero sí se le pueden exigir y verificar los que se le adeuden. No obstante, y en virtud de lo que estuvimos hablando hace un momento, ese, con los que son inscritos personales, ese alimentante, ese sujeto deudor, puede trabajar y puede costearse lo que es alimentos, si es su voluntad, los propios, y que él adeuda a sus hijos, dentro del margen que él puede tener para sí, en el caso que siga desarrollando una profesión o un oficio que le permita esto. Y el resto entrará a la masa. ¿Eh? No es que no, que, o sea, el día de mañana ustedes se van a preguntar, ay, no, pero yo estoy en quiebra, no puedo alimentar a mis hijos. Bueno, si vos podés, si sos plomero, o si sos dentista, o tenés una actividad que te lo permite, tranquilamente se puede ir por los alimentos y que no se te excusa el hecho de la quiebra para impedirle los alimentos de los hijos. Respecto al protesto de título, dice, la declaración de quiebra exime de la obligación de realizar la protesta de título. Si por algún motivo cesa ese proceso de quiebra, por algún motivo que se revocó,
no altera este, que no se hayan protestado los títulos. ¿Por qué? Porque en realidad, no, ¿para qué vamos a protestar si sabemos que están en insolvencia? No tiene sentido. La norma dice, en los casos en la declaración de quiebra exime de la obligación de realizar el protesto de títulos, el cese posterior del concurso, cualquiera fuere su causa, no altera los efectos de la dispensa producida. ¿Sí? Y dice, la ineficacia y consecuente restitución de lo pagado respecto de estos documentos, en las condiciones de los artículos 118 a 122, produce los efectos del protesto a los fines de las acciones contra los demás obligados. Y esto, ¿se acuerdan del 118? No sé si lo vimos, pero es 118 a 122 que habla en las acciones de recomposición patrimonial. Eso. ¿Sí? Y, bueno, a ver. Ah, renta vitalicia. La renta vitalicia. Fíjense, todos estos contratos que son ley pura, por eso no da para mucho más análisis. La renta vitalicia puede ser onerosa o gratuita. La declaración de quiebra de un contrato oneroso de renta vitalicia produce su resolución. El acreedor puede pedir la verificación de lo adeudado según el 1607 del Código Civil y Comercial. Ustedes van a ver que la ley, no sé qué ley tienen ustedes, pero la mía está todavía en el Código Civil, pero es el Código Civil Comercial es el 1067. No sé qué, por eso les decía, antes decía 2087 del Código Civil, ahora es 1607 del Código Civil y Comercial. En el supuesto que la renta prometida sea gratuitamente, el contrato queda resuelto sin indemnización alguna respecto del concurso para lo futuro. ¿Eh? Acá hay una norma que la van a tener que aplicar y que la vamos a ver incluso en el caso de, en general. La norma del 559 dice, en las relaciones patrimoniales no contempladas expresamente, el juez debe decidir, estas son esas normas que ustedes las tienen que grabárselas. En las relaciones patrimoniales no contempladas expresamente, el juez debe decidir aplicando las normas que le sean análogas, atendiendo, y acá es lo que presten atención, a la debida protección del crédito, la integridad del patrimonio del deudor y de su empresa, el estado del concurso y el interés general. Cuatro puntos. Cuando ustedes vayan, el juez vaya a utilizar normas que sean análogas, porque hay un vacío técnico legal, el juez las va a aplicar atendiendo a la debida protección del crédito, a la integridad del patrimonio del deudor y de su empresa, al interés general y al interés del concurso. Bueno. A ver qué me olvidé. Bueno, es todo en cuanto a. En realidad es una descripción de normas que no tiene mayor análisis. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos estado hablando. ¿Alguno le quedó una duda? Sí, doctora. ¿Qué sería protesto de títulos? No te escucho. Protesto de títulos, ¿qué sería? Yo no escucho, ¿eh? Me parece que otra vez tuvo problemas. Otra vez y... Ahora no escucho a nadie. A ver. Yo, Daniel, te escucho. Ah, sí, ahora sí. Protesto de títulos, ¿qué sería el 155? Eso es del derecho cambiario. Eso es del derecho cambiario, el protesto de títulos. Cuando vos vas a ejecutar, ¿qué haces? El protesto preliminar. Antes de ejecutar el título. ¿Sí? Porque las acciones de regreso, eso tiene que ver con las acciones de regreso, que lo vas a saber mejor con Silvina Carnero, esa, cuando vean cambiario. Ah, bueno, me parecía algo nuevo, entonces no, por eso no lo tenía. No, protesto de título se vincula más con el derecho cambiario que con esto. En realidad, el protesto de título. Vos cuando tenés que vas a ejecutar un pagaré,
le haces primero un protesto, lo primero lo intimás y lo pones en mora, sería como la carta documento para ponerlo en mora. ¿Sí? Bien. Chicas, ¿alguna pregunta? Otra vez me quedé sin audio. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, perfectamente, Doc. Ha sido un verdadero papelón lo que hice hoy, pero no sé qué me pasó. Tengo mi máquina ahí atrás, que no hubo manera de abrir el campus. Así que, suerte que tenía esta. Y después con el sonido, no sé qué fue. Pero no había manera. Y lo enloquecí al ver el pobre Mariano, volví loco, con mi capacidad supina, superlativa. Así que bueno, esto no requiere más que ustedes tengan el concepto de contratos que se resuelven, porque la ley dice que se resuelven, contratos que se modifican y contratos que quedan suspendidos de acuerdo a la decisión.